Detective, ¿cómo está la cosa? ¿Qué tal, Elisa? ¿Todo bien? Aquí desde Los Cayos de la Florida. Gusto verlo Bueno, otra vez. sabes que yo adoro Key West. Creo que tiene una energía única. Sí, Todo lo que hay. estoy en Cayo Largo en este momento. Gracias a Dios tengo una casita aquí que puedo, tú sabes, tomar vacaciones cuando quiera. Especialmente ahora con el pandémico nos ayudó bastante. Los muchachos y todo el mundo los fuimos para acá. No hay tanta presión así como en Miami. Y hicimos las escuelas y todo aquí. Y de verdad que sí, estoy muy bendecido tener esto aquí y nos encanta, de verdad. Bueno, vamos a hablar ahí para Hanna, yo y Rachel y eso, ir a pasar una tarde por allá también. Ah, para acá, los saco a pescar. Ya, qué bueno. Maestro, después que hablamos la primera vez, muchas personas se pusieron en contacto conmigo para felicitarme por haberlo entrevistado a usted. Querían saber de cómo te iban las cosas, en qué estabas ahora. Vamos a empezar por ahí porque ya creo que estamos funcionales en esta compañía. Explícame un poquito los servicios que prestas, por favor. Ya después que me retiré de la policía, quería hacer algo para seguir sirviendo al público y encontré esta forma de hacerlo y eso es a través de representar a las personas en contra de los seguros, para asegurarles que ellos tomen cojan todo el beneficio de los seguros. Las pólizas son bien complicadas, las personas no entienden el tipo de cobertura que tienen y entonces para eso, si la compañía de seguros realmente, ellos están mirando por el interés de ellos. Nosotros miramos para el interés suyo. Hay muchas cosas que las personas, derechos que tienen las personas que no saben que pueden ser de acuerdo con reclamos de seguro. Y mira, yo te voy a dar un ejemplo. Tuve un reclamo que cerré esta semana que lo puse online. Inicialmente, la compañía de seguro le pagó a esa persona por sus daños de la casa, una casa bastante grande, $35,000. Cuando nosotros tomamos el caso, yo empecé a investigar el caso y hacerle reclamo. Ya a los 9 meses le entregamos un cheque de $210,000. Así que mira la diferencia. Y es que cada caso que yo he manejado desde que ha empezado, lo que veo que la compañía de seguro inicialmente le da, en comparación a que nosotros podemos ayudar a la persona a lograr a recibir, estamos hablando de más de 100, 200, 300% de lo que le dan inicialmente. Así que ellos piensan, te dan este dinero bien rápido para ver si te va, si te caes y se va. Y a veces te ponen obstáculos. Te piden por papeles, por este formulario, notaríceme esto. Entonces, nosotros nos encargamos de todo eso. Nosotros tenemos un servicio, tenemos abogados, tenemos todo el mundo que nos encargamos para eso. No se tiene que preocupar de nada. Si no hay ningún gasto en ninguno, si usted no cobra, nosotros no cobramos nada. Así que si no le sacamos ningún dinero, usted no tiene que pagar nada, no tiene nada que perder. Y es bien importante, ahora este miércoles, para los reclamos de Irma, en la Florida tiene hasta 3 años para hacer un reclamo del ciclón. Ya, este miércoles se vence ese. Así que si piensa que tiene algún daño de techo en su casa o algo, llámanos rápido antes del miércoles para poder ir allá. Yo personalmente voy a ir a su casa y lo voy a inspeccionar y voy a tomar su caso. Llama al teléfono que está en pantalla, preguntan por mí, Detective Peñate, así mismo. Y yo me voy a encargar de su caso de la misma manera, profesionalismo, como antes, como la policía. Yo investigué incendios, investigué robos, homicidios, víctimas especiales. Toda esa experiencia que yo tenga, lo voy a usar para representarte en tu caso. No solamente son casos de ciclones, tenemos casos de inundaciones, de agua, fuego. Yo fui investigador de fuego por 10 años, así que si tienes un fuego y piensas, tienes miedo que te van a cancelar, tuviste un fuego hace. Menos en dentro de 5 años y no te pagaron, tú no piensas que te pagaron lo suficiente, llámame. Mi experiencia personal en la policía me va a ayudar a poder ayudarte a ti sacar lo que tú se te merece, tu reclamo que se te merece. Así que tenemos más de 20 años de experiencia, aunque yo trabajé de policía, la compañía en quien yo estoy ahora asociado tiene más de 20 años en este tipo de giro y tiene mucha experiencia. Así que estamos aquí Bueno, a su orden. te Te felicito. felicito. Me estoy Me viendo estoy viendo doble. doble. ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? Ahí, Hanna. Bueno, ¿no tocaste nada, Peñate? Dime. No, ya. Ya. Bueno, te felicito por este emprendimiento. Yo Gracias. creo que la vida es un eterno emprendimiento. Y alguien me dijo una vez, solo envejece el que ya no intenta nada más.
Así es, así es. Así Yo todavía que. estoy muy joven, tengo un niño muy chiquito, yo pensé debí tener niño, así que tengo que ir sí, guapeando. Y entonces, eso es, you know. Bueno, te agradezco muchísimo que nos dediques un chance, un día feriado. Y las casi 3.000 personas que estamos aquí, estamos muy interesados en saber cómo proceder ante un arresto policial con todo lo que se está viendo en los Estados Unidos, qué debemos hacer, cómo nos debemos comportar, en qué casos es legal proceder a un arresto. Y segundo tema, si es posible que arresten a un menor. Puede ser que un hijo de nosotros se vea envuelto en un arresto en un momento determinado, cómo debe proceder sus padres y si esto es legal. Así que adelante. Bueno, yo le digo, mira, todos los problemas que estamos teniendo hoy en día, el arresto de Floyd, de Blake, todos los arrestos que estamos tomando, que ahora que estamos tomando en cuenta con todo lo que es Black Lives Matter, todas estas cosas, tienen algo en común cada uno de esos arrestos. ¿Y qué es lo que era? Que se estaban resistiendo a la policía. ¿Ok? Cuando tú resistes arresto, hay que usar fuerza. Cuando hay que usar fuerza, a veces se usa demasiado. Los oficiales tienen que tomar una decisión de 1 o 2 segundos y a veces no es la decisión correcta. A veces sí, pero a veces no. Y la situación con Blake, te digo, no va a ser no va a ser, no es la primera ni va a ser la última. Si siguen resistiendo, van a haber casos en que la policía se la va a ir la mano o van a hacer un error o algo va a pasar. Nada bueno puede pasar cuando tú resistes a la policía. Así que yo le digo a ustedes, sí. Ustedes están siendo arrestados y piensan que hay algo, que hicieron algo incorrecto, que no está bien. Manténgase silencio. Deja que la policía haga su trabajo. Cuando salgan, llamen a un buen abogado. ¿Ok? Y ya, porque tú lo que vayas a decir, tú lo que digas después, entonces mira, te pones a resistir, entonces te ponen otro cargo, resisting arrest. O si te mueves así de repente, te ponen otro cargo. Entonces, te estás hundiendo más todavía. Quédese callado, mantenga silencio, guarde silencio. Cuando llegue, cuando salga de la casa, que le ponga la fianza, ahí puedes llamar a un abogado y ahí lo pueden empezar a defender. Pero así cuando empiecen a resistir, discutir con la policía, es lo peor que uno puede hacer. Nunca vas a ganar ese argumento, realmente. You know, o, you know, si una multa, lo paran por una multa. Yo le digo a las personas, te pusiste a discutir con el policía, no debe de ser eso. Si no estás de acuerdo con lo que hizo tu oficial, puede pedir por un supervisor que vaya a la escena y le puede explicar. Pero realmente todas estas cosas tienen soluciones. Yo le digo, lo que está pasando ahora con estos casos es eso, que mira, tenemos más de 1 millón de oficiales trabajando en las calles. ¿Okay? Más de 1 millón. Cada día hay miles y miles y miles de uso de fuerza. ¿Okay? ¿Cuántos estamos hablando ahora? Blake, Floyd, no sé, lo podemos contar casi con una mano. Y son millones de casos, ¿sabes? Anualmente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Se enfocan en uno. ¿Tú sabes? Y todas estas personas no estaban yendo a la iglesia cuando lo arrestaron. ¿Sabes? No estaban ayudando a los pobres cuando lo arrestaron. Estaban cometiendo delitos. Blake está acusado de violación. Floyd estaba pasando un cheque de fraude. No, 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 no estoy diciendo que le merecen lo que le pasaron, pero resistieron. Cuando resiste, nada bueno puede pasar. Bueno, y hay una visión, y es que la solución es partirle la psiquitrilla al policía. Pero como quiera que sea, eso no va a evitar el Claro. mal que ocurrió. Que una persona resulte muerta por resistirse a la policía y que usted luego incluso lleve para la silla eléctrica al policía. Sí. Señor, la sociedad no está siendo mejor, a la sociedad le faltan dos personas. Que ahora haya también que ensañarse en la policía, no resuelve el problema. El problema se resuelve con una buena educación cívica desde antes, para evitar. Fíjate que como único yo estoy de acuerdo, Peñate, amor, está la belleza aquí. Como único yo estoy de acuerdo. Miren, tenemos visita aquí. Estamos invitados, Elisa, a casa de Peñate. Linda. Dios te la bendiga. Gracias, hermano. Los míos ahorita salen en cámara, pero ahí también corriendo atrás de mí. Mira, como único yo estoy de acuerdo con la reducción de presupuesto a la policía es que no hagan falta. O sea, si tenemos un condado en el que ya no hay robo,
No hay asesinato, no hay crimen, no hay nada. Oye, yo estoy seguro que muchos policías incluso dirían, oye, me voy a poner mi panadería, me voy a poner a hacer lo que hace Peñate. Está bien, porque están aburridos mirando el celular el día entero en la patrulla. Pero Sí. mientras tengamos los números que tenemos, y sobre todo en las ciudades con mayor criminalidad, a ver, tú decías una cosa importante. No, no son tantos de acuerdo a los millones de interacciones, las interacciones que salen mal y que salen además con una víctima fatal. Es una estadística que podríamos decir dentro de los parámetros que no, vaya, que pueden de alguna manera suceder, pero vamos a las negligencias médicas. ¿Cuántos médicos tenemos operando en los Estados Unidos y cuántas negligencias hay? Te puedo asegurar que son miles y miles. ¿Alguien se le ha propuesto quitar el presupuesto a los médicos? Claro que no. ¿Cuántos profesores tenemos dando clases en las escuelas? ¿Cuántas negligencias de profesores hay? Maltrato, abuso, tolerancia al bullying, mal trabajo de no sé qué del otro. ¿Alguien se ha propuesto quitar el dinero de la educación? Entonces, no puedes usar como pretexto cinco negligencias para dañar, sobre todo a millones de personas que viven en comunidades que necesitan que esos profesionales, esos héroes, porque oye, mejor ser profesional e ingeniero informático, ¿qué me puede coger la corriente? Bueno, puede ser, pero no todo el mundo, por ninguna cantidad de dinero, por ninguna cantidad de dinero, hay gente que está oyendo los tiros y le corre para arriba eso. Entonces, lo que quiere la gente es que en ese momento, vamos a suponer, en ese momento que arresten al policía, que le hacen que le haga un juicio en ese momento. Ya, arréstalo, caer arriba, a ver, olvídate de todo el proceso de judicial. No, 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 en el momento que arresten al policía. Y no es así, caballero, porque si hace eso, los policías van a dudar, nunca van a tomar ningún tipo de acción, porque es un proceso que hay que hacer. Son decisiones que se toman en segundos. Entonces el policía sí tiene que preocuparse, ay, si hago esto me van a preso. No, no es así, hay que hacer una investigación profunda para ver qué es lo que vio. Entonces siempre lo que te ponen en la televisión son los últimos 10 segundos, los últimos 15 segundos. No ven la media hora que pasaron con Floyd en el piso, no ven la media hora que tuvo el oficial con todo el mundo alrededor en el caso de Blake. O sea, te hacen ya en los medios, te hacen ya el juicio. Y ahí mismo te ahorcan. Entonces los oficiales tienen que tener la confianza que no va a ser así. Que si toman acción, que van a tener un proceso, o sea, de judicial, y lo van a investigar y Un que... proceso justo y acorde a la ley. Exacto, justo y de acuerdo a la ley. Detective, vamos para precisar, ¿no? Yo voy por la carretera y se me para el policía atrás y me enciende las luces. ¿Usted me puede describir, digamos, técnicamente qué es lo que debe suceder para una interacción exitosa? Manténgase en el carro. Yo siempre lo digo a todas las personas cuando hablo con ellos, mira, mantenga para que el oficial se sienta más cómodo contigo, mantenga las manos en el timón, baja la ventana, apaga el carro y mantenga las manos en el timón. Y ya, entonces el oficial, escucha lo que el oficial le diga. Hay algunos oficiales que le piden que saquen del carro, hay algunos que, la mayoría ahora se arriman al carro. Ya, básicamente, si tiene una arma de fuego en el carro, y tal, y le tienes se lo deja saber el oficial. Me imagino que debe estar, tener una licencia para portar alambre de fuego, concealed weapons license. Pero si tienes una arma de fuego, decís al oficial: mira, oficial, esta es mi licencia para que sepa, para que usted tenga conciencia: mira, tengo un arma de fuego aquí, está guardada, tengo mi licencia, aquí está. Muchas gracias. Y ya, básicamente, manténgase tranquilo. Y va a ser, no se ponga a discutir, no se baje del carro, no vaya a buscar algo en la guantera, no, manténgase ahí calmado y todo va a salir bien. Eso es algo bien. Una cosa tan sencilla a veces se complica tanto que lo que se demora 15 minutos ya es una cosa que por toda una vida quedas dañado, manchado. Bueno, Así vamos que. entonces a ir a la segunda parte de del contacto. Leí hace poco una noticia de que un menor, vi cómo le estaban poniendo las esposas en una escuela, no le las manos que dijo el No, tipo. eso fue, sí. Ah, se las voy a quitar porque no le cabe. Evidentemente la policía, como cualquier cuerpo profesional de cualquier nación,
también se equivoque. Y lo bueno es que esté también la ley para pues castigar lo que sea castigable. ¿Se puede arrestar un menor? Sí se puede arrestar un menor, pero depende de la edad. Hay que determinar si ese menor tiene la capacidad mental para saber que está cometiendo un delito. Entonces, mayormente, esa edad empieza sobre los 12 años. Yo realmente creo que tuve un caso de que me recuerdo, una niña de 11 años que se había metido en más de 8 casas. 8 casas a robar con 11 años de edad. Pero ella pertenecía a una ganga. Y entonces, en ese caso, lo que yo hice es llamé a la fiscalía. Y como era tan jovencita, dejé que la fiscalía haga esa determinación. Pero en ese caso, creo que fue Cayo Hueso, ¿no? El que en donde arrestaron el menor ese, creo que era de 10 años, 9 años. Mira, yo no me entendí eso. Yo vi eso y me dio, vaya, no me gustó lo que estaba viendo las imágenes, pero yo no, la esposa, un niño tan chiquitico. Yo le digo. ¿Usted cree que hay cosas que van más allá de la ley y van a lo razonable y al sentido común? Claro, no hay sentido común, como en ese caso. No sé lo que estaban pensando. Mira, lastimosamente, toda la prensa que ha tenido la policía últimamente, es como un ataque, te lo juro. Desde que Trump dijo que iba a ser el presidente de la orden, de la ley y la orden, es como toda la prensa, toda la atención es ahora negativa, es contra la policía. Es como la policía se convirtió, Trump y la policía, están ahí los dos al mismo nivel y la prensa solamente ataca a esas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso, la imagen de policía ha bajado aquí, está por el piso. ¿Qué es lo que pasa? No hay personas que quieren ser policía. Mire, yo toda una vida desde niño quería ser policía. Eso fue mi sueño y lo logré hacerlo. Hoy en día no hay tantas personas. Lo hacen porque es un trabajo. Los que están, desgraciadamente, muchos de los policías que están hoy en día ahí es porque están haciendo un trabajo. No es porque es la pasión, no es porque es su carrera, es por ganarse unos cuantos dinero, un dinero. Entonces, tenemos personas que están así en esa posición, no saben lo que están haciendo. Hay departamentos de policía que están tan bajo en personal que escoge cualquier persona. Entonces han bajado sus standards y entonces reciben personas que ya, tú sabes, yo mismo, cuando a mí me emplearon en la policía, yo me metí casi un año y medio en el proceso para poder hire me, para escogerme para ser policía. Año y medio. Hoy en día es como un mes y medio, 2 meses. Es ridículo. Pero es lo mismo que pasó en Cuba con los maestros y con todo. Cuando tú le pagas mal a los maestros y los estigmatizas y los maestros no saben nada y lo otro, nadie quiere ser maestro. Entonces tienen que coger al más malo de toda la aula para ser maestro. Lo mismo pasa con los políticos en muchos países por ahí. Empieza la prensa, la sociedad, todo el mundo a decir político igual a ladrón, político igual a corrupto, político igual a tal. Nadie quiere ser político. ¿Qué decía el padre Varela? Cuando los mejores hijos de la nación abandonan la política, se apoderan de la política, los peores hijos de la nación. Entonces, yo no quiero, o sea, nadie en su sano juicio va a querer per se pertenecer a un cuerpo que está estigmatizado en el país entero como unos violadores de esto, lo otro, los más cabrones del siglo. Y eso es algo que atenta contra la propia sociedad. Sí. Porque al final van a ir los peores a jugar una función tan delicada. ¿Por qué? Porque los mejores no van a querer vincularse con algo que no tiene moral, con algo que no tiene prestigio. ¿Y quién lo desmoralizó? Usted mismo. Claro, es bien triste, te lo juro. Están convirtiendo la policía de los Estados Unidos como si fuera una fuerza armada de un tercer mundo. Te lo juro, está a ese nivel ya, desgraciadamente. Hay en Nueva York y Chicago, los policías se están retirando al 300-400%. Están pagando tiempo, comprando tiempo para irse, que son carrera que a veces las personas tenían 30, 40 años, se quedaban ahí, ni se querían retirar, mantenían, ya se están yendo, o están yendo a otro trabajo. Bueno, y al mismo tiempo, la criminalidad para arriba. Oh, no, la violencia está por los cielos. Si tú puedes, mira en Portland. Portland hay más de 90 días de violencia. Están tirando ya Molotov cocktails. Ayer uno mismo le explotó, no sé si saliste, viste el video, uno de ellos que le cogió candela a uno de los protectores, se le cayó y se le prendió los zapatos. La misma policía fue la que le pagó el, imagínate, de contra que le están tirando bombas de gasolina. Entonces, tío, cuando le falla y escoge candela, la misma policía es la que tuvo que venir a apagarle la candela y ayudarlo. Es ridículo. Ellos pueden pararlo, Portland puede pararlo. Por eso es lo que para mí, la mentalidad de ellos es mantener esto hasta noviembre. ¿Ok? Porque como el presidente dijo, law and order,
No podemos tener Law and Order Portland hasta noviembre. Es el propósito de ellos. Es mantener esa imagen de candela, los reporteros de CNN diciendo, no, todo, protesta, no violencia. Mientras que hay una tremenda candela y gente corriendo atrás de él. No, 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 esto no hay ninguna violencia, ninguna. Esto es una protesta. No, es mentira. Todo es una mentira. Yo para mí, te lo juro, después de noviembre yo creo que todo esto se acaba. Vamos a esperar que Dios quiera, ojalá. Profe, te agradezco como siempre. Y bueno, según veo los comentarios, la gente está siempre muy feliz de tener una orientación de tu parte. Creo que eres una de las personas más serias y creíbles de nuestra comunidad. Gracias. Así que es un orgullo para mí que nos visite una vez a la semana y nos traiga siempre un tema para ser mejores ciudadanos y para garantizar que no nos pase nada desagradable sin motivo, solo porque no sepamos cómo actuar ante una situación determinada. Un gran abrazo. Igualmente, hermano. Feliz día en Los Cayos y te voy a tomar la palabra. Nos tomamos un café pronto por allá. Ok, cuídense. Chao. Mañana. Gracias.